sumado 4 puntos en los últimos 15. Mazurek gana, supera a Capela. Hernán Rivero que define y pone el 2-0 definitivo. No, definitivo no. Sacaba más ventajas, sexto tanto del torneo para el segundo consecutivo. Venía a marcar el empate ante Inti. Qué raro verlo, que ha estado cerca de la acción y ha cobrado bien. Que se le escape. Rivero va, Rivero, le dio el arco Rivero. De la primera B Nacional, el Boys recibiendo a Central Córdoba del Quintero. Mazurek que levantaba, remate mordido. Rivero, como decía, el primero del conjunto de Floresta, segundo que anota en el torneo. El anterior, en el 2-1. Y aquí, en el 2-1. El rebote allí, el debo. Y Hernán Rivero atento para seguir la jugada. Vamos a los 19 del complemento. Ante la salida del arquero, primer doblete con la casaca de All Boys para el delantero de 22 años. Victoria 2-0 de Albo sobre Central Córdoba de Santiago del Estero. Y esta es
La siguiente que sí, por supuesto, de tarjeta amarilla. Aquí no hay duda. Pompey otra vez al lado de la jugada. No ha sufrido nada para reclamar el juego. Ahora, la interpretación de la primera falta. Esto por la derecha, falta por la izquierda. Y suelto Mazurek, de Sánchez, por este punto arriba. Se viene Mazurek, le salgo bien Rivero. Va Mazurek, se le va a jugar Mazurek. Mano a mano con Valdés, aquí la tiene Mazurek, le pega al arco. Y metiendo Martínez. La podía Valdés. Insistiendo otra vez por aquí el Boys. Aquí se viene Mazurek. Corta, viene para Martínez, se va Martínez. Juega por la mitad de la cancha, pelota para Rivero. Va Rivero, la punteó, se escapó. Va Rivero para el segundo, Rivero. Está Klednicki, el rebote. La viene sacando Falcón afuera. Al tiro de esquina, habrá córner. Club del Boys, Turco. Muy bien el uno de nuevo, pero mejor la combinación, la primera combinación de los dos puntas del Boys es con el uno de Dálmine. Y esta, la última. Mano a mano de Rivero, viene forcejeando. Y muy bien Klednicki nuevamente para taparle el ángulo al número 9 del gol. Mitad de la cancha, Mazurek, va Martínez. Martínez, Rivero. Se anticipa bien en el fondo, quiere sacar Valdés. Cayó Valdés, no hubo falta. No quiero mandar al frente, pero... No, pero ya tuvimos uno y esperen, o sea, ansiosos, insignos. Me dijo varios goles. De la cancha con el 9, Hernán Rivero. Va a ingresar con el número 17, Mat. Está toda la familia Montemurro. La gente de Villarreal siguiendo al Albo. Losa, el autor del gol del Boys. ¿Cómo no? Caniel es el arquero suplente. Ortiz Almeida. Los dos mellizos que tiene Chacarita. De cabeza Rivero. Hicieron un paso por Sevilla. ¿Ah, sí? Sí, tuvieron Sevilla B. Sí. Correcto. Sí, señor. Acá atrás, ahí está. Orellana. Orellana y el centro, rebota en Rivero. Saque de costado. Pelotazo de Losa. Rivero que vino a buscar, ganó Rivero. Oligo. El envío buscando a Rivero. Rivero. Rivero que granote es Rivero. Falta, infracción, tiro libre para el Boys. Viene Rivero, entró bien al partido. Peleando todas, retrocediendo. Y aquí... ganando una buena falta, hace un muy buen movimiento Rivero, porque él adelanta la pelota, cuando va a buscar está bien ubicado con el cuerpo, por eso era obvio que Silva iba a llegar tarde, que iba a cometer esta falta. De Rosario Central. Bueno, es uno de los que habías marcado en aquel momento, sí, Julio. Sí. Equipo donde también jugó Pablito Aymar. Bueno, vos sabés que hace poco me contó alguien que sigue mucho el fútbol internacional, que es impresionante la cantidad de dinero que se está inyectando en el fútbol malayo. Bueno, Aguirre desde la pelota quieta algo le puede dar. Claro, sí, a ver. Sí, Juli, si quería arriesgarlo sacaba a Coronel, ¿no? O a Villarreal. Rivero, Rivero. La aguantó bien, la dejó para Oligo. Falta, infracción. Y amarilla para... para Peralta. Peralta, muy bien. Vos lo dijiste, Mariana. 34 minutos. Amonestado Peralta. Y tiro libre para el Barzola, ¿no? Barzola, bueno, perdón. Claro, todavía están trabajando con el defensor del Boy. Ya tiene la camiseta nueva. Ya está bien desde lo físico. Así que aquí lo viene a controlar el árbitro Ramiro López. Ya está el 4, señores, con 11 el equipo de Floresta. Barzola adentro, entonces. Y ahora lo vamos a explicar mucho más fácil. Por su
Expósito, en forma de vincha. Bueno, Mazurek para el tiro libre. ¿Se podrá repetir la fórmula de gol? La pelota parada, con los lungos, con Pellegrino. Ahora también está Rivero. El centro al área, ¡cabezazo! López, ¡gol! Quería Villarreal, termina rechazando por allí Maxi Pellegrino. Rivero. Te digo una cosa, chiquito, me encanta Rivero, ¿eh? ¿Te gusta? Sí, señor. Bueno, ya sabes qué tenés que hacer. Vos me lo marcaste. 22 años tiene. Me gustan los 9 corpulentos. Buscando la pelota. Pellegrino, sale Ramiro León, la tira larga Ramiro, la metió para López. Vos sé que no llegaste López. Mirá, Rivero. Ahí va Julián Fernández, el capitán del Albo. La manda hacia adelante. El remate de Mazurek. Está todo invalidado. Ramiro Leone. Ahí va Leone. Va tirando hacia adelante. Rivero. Leone. Marca. Recuperaba por el medio Ridao. Claro. Vázquez. Se viene Vázquez. Vázquez por el empate. Vázquez. Se desvía por el camino. Va Rivero. De cabeza por arriba. El cabezazo de Rivero. Habrá salida para Klemnicki. Bueno, esto nos hacemos referencia. Hay que entrar rápido en un partido. Recibe el chico Vázquez por la izquierda, encara, busca su tiro y el rebote favorece a Rivero. Vario, cambiar la actitud o hacer alguna modificación al Boys, sobre todo en la zona de ataque,